La pérdida es sumamente elevada, no podemos cuantificar como les había estado, informado, no podemos cuantificar por detalle. Estamos esperando el estudio que se ha comprometido el gobierno, el Estado, a través de organismos internacionales para cuantificar las pérdidas, el resarcimiento. Entonces vamos a esperar, vamos a dialogar, tenemos reuniones la próxima semana con el Estado. ¿De cuántos camiones estamos hablando varados? En este momento están circulando, gracias al paro, al cuarto intermedio que ha habido en el paro, los camiones están haciendo circulando. Claro, obviamente hay fila, pero se va a restablecer el flujo normal, esperemos hasta mañana, y obviamente que el lunes empieza nuevamente el paro. Sin duda alguna, todo proceso de exportación, de trabajo que se realiza para poder sacar la producción y es afectado, perjudica a los productores, y eso obviamente también al país, porque uno pierde la seriedad, la credibilidad y los compromisos y los convenios establecidos con las diferentes empresas que compran la producción boliviana. Entonces creo yo de que esto, más que como productor, como país, realmente estamos perdiendo, porque perdemos seriedad. ¿Qué se le dice a las autoridades bolivianas que hasta el momento no se reúnen con las autoridades? No, que realmente es importante e indispensable, diría yo, de que nosotros tratemos de que esto se solucione, porque como le digo, esto afecta directamente la credibilidad del país y afecta ya en ese efecto dominó, vamos a decir así, a todos los productores que tenemos una capacidad exportadora y estamos teniendo ese incumplimiento con los compromisos que se tienen con diferentes compradores de diferentes países. Entonces, Bolivia, al ser un país mediterráneo y no tener puertos, creo yo de que se siente mucho más afectado, y eso hay que tomarlo con pinza, porque realmente para nosotros es complicado conseguir mercado. Desde ya somos un país que tiene problemas en su normativa, y ya con esto más creo que perdemos mucho como productores y como país. ¿Qué productos se han afectado? ¿Qué pasa? Sobre todo la soya, ¿no? Harinas de soya, aceite, porque son el tercer producto de exportación después de la minería y hidrocarburos. Entonces realmente está afectando mucho el ingreso de divisas para los bolivianos, y creo yo de que eso también se siente en el mismo mercado comercial, porque esa disminución de ingresos de dinero hace que se frene mucho más nuestra economía. ¿No tendría que darle al gobierno boliviano y chileno? No, yo le pediría al gobierno boliviano, no puedo pedir nada al chileno porque no tengo relación, pero le pediría al gobierno boliviano que trabajemos más rápido, porque esto sin duda alguna afecta mucho a todos nosotros. En la zona de Tarzumá, camino a Pampacostal, en el municipio del Torno, una familia transitaba libremente por la carretera de tierra, habiendo sido interceptados por troncos en medio de la carretera. Se bajan a limpiar la misma y son inmediatamente interceptados por dos sujetos, aparentemente con armas largas de fuego, refieren escopetas y un arma corta. Seleccionan a la familia y deciden quedarse con una pareja de agricultores que viven en la zona. Esta pareja de agricultores posteriormente es nuevamente subida al vehículo y se retiran con rumbo desconocida. La familia que restaba da aviso a la policía e inmediatamente comenzamos operaciones por aire y tierra con el apoyo de la policía aérea y los grupos especiales de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Encontramos el vehículo abandonado en medio de la nada y por la misma zona de Tarzuma. Los secuestradores pedían una cantidad de dinero a cambio de liberar a la persona. Decidimos entregar una cantidad determinada de dinero por inmediaciones de la zona La Guardia. La policía aérea ya rodeaba prácticamente la zona por donde habrían desaparecido los secuestradores. Esto alerta a los mismos, se ponen nerviosos, perdemos contacto con los mismos y a los 10 minutos recibimos la llamada de los secuestrados, quienes al verse abandonados salen del refugio donde los tenían amarrados, piden auxilio, nos encuentran los dragueros, les prestan un celular, se comunican con la fuerza pública e inmediatamente la patrulla que estaba en la zona, a no más de 5 minutos, logran liberarlos. Hasta este momento seguimos realizando actividad investigativa en la zona y otras que orienten a identificar a los delincuentes y posteriormente someterlos al Estado de Derecho. ¿Qué tal, no?
madrugada en la radial 13 del cuarto al quinto anillo, más concretamente en el barrio 16 de noviembre, el patrullero con sigla LT14, placa de control 2027 GPX, una camioneta marca ZNA, al mando del suboficial segundo Benedicto Mamani Canqui, cuando recorría en su servicio de patrullaje de cuarto turno, de manera intempestiva y sorpresiva, se le cruza a la calle el señor Carlos Castro, de 25 años de edad, el cual es atropellado por el patrullero. El mismo señor Carlos Castro se encuentra internado en la clínica Maure, donde se le está haciendo la evaluación médica respectiva. ¿Se sabe a priori o de manera preliminar cuándo esta persona estaba en estado de ebriedad? Mire, todavía no tengo el examen de alcoholemia, estamos a la espera de eso para que veamos qué grado de participación también tiene el peatón en este caso, ¿no? El patrullero en este momento se encuentra como arrestado. Va a pasar a conocimiento del Ministerio Público, el cual va a definir si le dan el cese de arresto o lo presenta ante un juez. ¡Justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Sé que es la clínica nuclear donde él está, y primero la camilla y luego lo han traído aquí. ¿No están queriendo cumplir esta orden? ¿Qué orden no están queriendo? Esta, señorita. Esta. ¿De qué se trata? Hay un mandamiento de detención preventiva, ya ordenado por la juez para que se vaya a Palmasola. Y él se ha venido a refugiar a las clínicas para que esta orden no se cumpla. Ya, entonces, es lo único que queremos, que se cumpla esta orden. Nada más. De no ser cumplida. Ya verán qué van a hacer los vecinos, ¿me entiendes? Porque yo creo que existe una justicia, existe la policía, existen los fiscales, entonces se tiene que hacer justicia, nada más. Porque este señor, aparte de hacer avasallador, este señor nos ha amenazado a toda esta familia con decir de que él tiene gente para ponerlos en su sitio a cada una. Entonces, eso es lo que la gente quiere, justicia, nada más. ¿Cuántas son las personas? Unas 400 familias son las afectadas. ¿En qué parte son las tierras? En Guarnes. Él, aparte de avasallador, es falsificador. Él por intermedio de la alcaldía de Guarnes, no digo del alcalde, de algunos funcionarios de la alcaldía, él ha hecho suplantación de matrícula encima de las cosas que ya se han vendido, ¿me entiende? De otros dueños. Entonces, un sinnúmero de cosas es este señor. ¿Cómo se llama? No respeta a la mujer. Se llama José Alberto Ortiz Tomasi, su cómplice es Miguel Ángel Ortiz Tomasi. Indudablemente, como país es beneficioso. Como sector también debemos analizar, debemos esperar la evolución de este convenio, de este tratado. Nosotros estamos seguros de que es algo beneficioso para el país, para las empresas, para el sector de transporte internacional. Abre nuevas puertas, pero también tenemos que ser cautelosos. Si bien ustedes saben, la opinión pública saben que ya hace mucho surgió el puerto de Hilo, lamentablemente se quedó en un convenio. Entonces tenemos que hacer seguimiento, tenemos que tratar de que nuestras autoridades se preocupen de esta situación. Para nosotros, obviamente que es beneficioso. ¿Es factible esa ruta? ¿Más Puerto Busch, por ejemplo, que está pendiente? Puerto Busch, miren, la situación, más que todo, va en medida del nivel de agua sobre el río. Entonces, cuando bajan las aguas, no es navegable, no es adecuado para poder hacer la importación o exportación de nuestros productos. Entonces, tenemos que ver una ruta consistente, que sea adecuada, que no tenga que medirse por diferentes situaciones climatológicas. Los puertos peruanos son de mayor capacidad, obviamente, pero también tenemos que ver y sobre todo negociar la normativa que puede permitir el ingreso y salida de nuestros camiones, porque las autoridades peruanas son muy exigentes en cuanto a controles, en cuanto a la ley aduanera. Entonces tenemos que ver, y sobre todo a la seguridad de las unidades, porque lamentablemente la ruta peruana es insegura, tenemos muchos problemas que van desde ya hace tiempo. Entonces veamos cuál es la negociación, cómo va la situación para poder consolidar esta nueva oportunidad, esta nueva opción que tiene el país. Bueno,
tenemos que ver, tenemos que diversificar. La verdad, como país no podemos perder tampoco la cualidad marítima hacia Chile. Es una compensación por el tratado de 1904 que Chile se compromete a establecer Arica y Antofagasta como puertos naturales del comercio exterior boliviano. Entonces no podemos rechazar como bolivianos la utilización de puertos chilenos. Tuvimos una reunión la semana pasada con el director nacional del INRA, doctor Johnny Cordero, en la cual se dio cita muchas personas. Realmente nos sorprendieron la cantidad de personas que estuvieron presentes en ese momento para hacer reclamos de avasallamiento en recortes de propiedades. Aparentemente hay una filtración de información del INRA, por parte del INRA o algún funcionario del INRA que sacó la información. Y en esos lugares donde está habiendo recorte, está saliendo la información y está ingresando asentamientos de colonos, de comunidades o pseudo campesinos que están ingresando a esas propiedades, causando obviamente ese malestar que teníamos antes. Y bueno, el director nacional se preocupó por el tema y hemos quedado de juntarnos en esta semana que viene para darle alguna solución al tema, porque creo que es muy delicado. Hay propiedades que todavía no han concluido el proceso de defensa, vamos a llamar así, de ese recorte, y ya tienen gente dentro de la propiedad sacando la madera, haciendo de pequeños chaqueos. En casos también hemos escuchado que hay quemas, que el productor ha tenido que pagar la multa. Entonces es un tema muy delicado que creo que se le tiene que dar la solución inmediata, porque esto va a ocasionar una incertidumbre en los productores que desmotiva a trabajar, ¿no? ¿De qué zona estamos hablando? No, de toda la zona. En realidad esto es general. Ha habido mucho más problemas en la zona de Guarayos, obviamente, y ese problema de Guarayos es por la reserva de Guarayos, que hasta el día de hoy se le da solución. Es un tema que lo hemos pedido en reiteradas oportunidades y creemos que es momento de que esa reserva tenga un destino, así como ha tenido la misma reserva en el Beni, ya está toda titulada, así como ha tenido también la desafectación en San Buenaventura para producción de azúcar. Se desafectó una reserva, nosotros necesitamos que esta reserva también se la desafecte. Hay 33% ya titulada esa reserva, 37% en proceso de titulación y el saldo está todavía en trámite. Entonces creo yo de que es importante desafectar la reserva, esa zona productiva, que es una zona muy importante, daría, por ejemplo, para alimentar a Sucre y Oruro juntos. Ya hay una orden del ministro de Gobierno, el doctor Romero, ya ordenó el desalojo de 7 propiedades. Yo creo que la próxima semana empezaríamos con las primeras. Bueno, a la fecha hemos podido ver de que han abandonado, digamos, las tomas, de las presuntas tomas de alguna gente que está descontenta con que haya sido depurado de las listas. Pero en algunos casos, evidentemente, no han sido depurados en su totalidad los candidatos. Los candidatos que han sido observados pueden ser sustituidos por otro candidato en la misma fórmula. Y en algunos casos han sido depurados algunas fórmulas completas debido a que no han cumplido toda la documentación necesaria, que son casos muy pocos, aunque la mayoría va a ir a las elecciones y pueden sustituir a sus candidatos. A esa gente, llamados dinosaurios, se le ha dicho que si ellos no están conformes con esta decisión de la Corte, que recurran a hacer el uso del derecho que tienen de recurrir a la justicia ordinaria. De los candidatos que se han presentado, tanto para la FUL, para los centros internos, para el ICU, tenemos en una totalidad del 25% que gente que ha sido depurado, que es esa la gente que está disconforme y es esa la gente que obstaculiza que estas elecciones se lleven adelante. Nosotros a toda costa lo vamos a llevar el 29 de noviembre, toda vez de que queremos darle la legitimidad, la seguridad a la Gabriel René Moreno, para que le demos que funcione la universidad más importante del país, la más numerosa y la más grande. Tiene que funcionar de manera formal el 2007. En sala plena, los vocales hemos decidido que la Corte ya no va a funcionar en el campo universitario hasta que pasen estas elecciones. ¿Por qué? Por dos principios, digamos. Primero, que en primer lugar, no voy a volver a poner en riesgo la seguridad de mi funcionario ni de los vocales. Y además, es no solamente la seguridad física, sino también la vida, porque no olvidemos que
que la gente actúa ya con entes delincuenciales que puede correr el riesgo. Se nos ha quemado ya la corte, no vamos a esperar que surja nuevas desgracias, por lo tanto la corte va a trabajar en otro lugar que lo vamos a definir posteriormente, pero ya no funcionará en el campo universitario. En el tercer anillo interno y calle Chochis, unos 50 metros antes de llegar al distrito policial número 4, ocurrió un atropello de peatón con muerte de persona, donde el conductor de nombre Diego Lamas Orellana, conductor del auto Subaru color plateado, placa de control 2580HNT, atropella al señor Adolfo Chirico Salazar. Este caso es un poco bien sui generis. Testigos relatan de que este señor posiblemente hubiese querido estar hurtando dentro del sindicato de micro. ¿Qué es lo que lo relaciona con un posible hurto? De que testigos indican de que el señor, cuando fue descubierto en cercanías de un micro, él se dio la fuga, salió corriendo del lugar. También hemos detectado de que había un zapato que pertenecía al occiso. Entonces, esos detalles aún no están muy claros. Vamos a comprobar si es que hay cámaras y algunos testigos más que tienen que prestar su declaración para confirmar si este señor estaba cometiendo un delito al momento que fue atropellado. El conductor que atropelló al señor de la 4 de noviembre se encuentra en calidad de aprehendido, porque no nos olvidemos que hay la pérdida de una vida humana, la cual se tiene que investigar. Entonces, seguramente en horas de la tarde va a ser presentado ante un juez, el cual va a definir su situación jurídica, ¿no? Conductor de nombre Felman Menacho Alba, conductor del microbús Toyota color combinado, placa 571 IPF, atropella a la peatón de nombre Lisette Molina Alba, de 20 años de edad. Tenemos otro después de un atropello a peatón a una niña menor de 3 años, donde el conductor responde al nombre de Alan Alex Abasto Rojo, de 30 años de edad, que conducía el camión marca Mark, color blanco, placa de control 2091 UDB, y la niña de apellido Rodríguez, no doy el nombre por razones obvias, de 3 años de edad. Lo grave de esto es de que la niña, a raíz de las lesiones producidas por el camión, se le ha amputado parcialmente el pie derecho. Hago notar que este conductor del camión, el momento que los transeúntes le indicaron que iba a atropellar a la niña, se dio la fuga. Después de 2 horas aproximadamente fue capturado. El camión, a unos 2 kilómetros aproximadamente del lugar del hecho del atropello de la menor, se introdujo a un garaje. Entonces, los mismos testigos, una de las personas que presenció el accidente, lo siguió hasta el camión cuando se dio la fuga y logró ver objetivamente que ingresó a un garaje. Entonces, se quedó ahí vigilando de que no se escape y llamó a la policía, y los policías se presentaron y lo capturaron. ¿Eso agrava la situación del conductor? Por supuesto que sí. Yo siempre he dicho de que un accidente nadie lo prevé, pero cuando ocurre un hecho de tránsito, un accidente, un atropello en este caso, el conductor tiene la obligación de socorrer al herido. Si no lo hace y se escapa, está cometiendo otro delito, que es la omisión de socorro, y agrava su situación jurídica. Los irresponsables encargados de obra, pues, son ellos los que lo están haciendo quedar mal al ingeniero Perti Fernández. Pues, además, todito, incluso usted más, es pagado por nosotros. Nosotros pagamos nuestros impuestos. Para que no hagan esta cochinera, no puede ser, pues oiga. Pues, ¿para qué sirve? La otra vez lo arreglaron, dijo el ingeniero, nosotros sabemos lo que hacemos, y es un burro de porra, él sabrá en papeles, pero lo rústico no sabe nada. Ojalá pues que nos arreglen para pasar, porque es un perjuicio para todos. Sí, ¿no? Complicada la cosa, ¿no? Bien complicado eso, porque no podemos pasar, pues. Debemos caminar hasta adentro, a ver. Es que hace harta falta, pues, para los niños que están estudiando acá, y la gente que viene del otro lado también, el micro, nos hace falta, mucho andamos lejos. Y se espera que esta vez el trabajo lo hagan bien, ¿no? Que hagan bien, que no lo hagan mal, porque mire cómo lo han hecho mal, pues, y se guañangó. Uh-huh. Y ahora que hagan una cosa buena ya. Pero es que siempre hay que hacer un sacrificio. Dios permite las cosas que sucedan por algo. Esto ya era, digamos, se venía, que ya venía, ¿no? Entonces ha caído, bueno, gracias a Dios, y
después ya ahí va a ver, las autoridades van a ver y nos van a hacer algo bueno, ¿no? Esto se aprobó hace 6 años, Canal Cotoca. Y usted como presidente, ¿qué ha hecho? ¿No ha presionado? ¿De dónde está apareciendo? Hace 3 días ha caído esto. Me daría vergüenza decir que es presidente de barrio. No, pues, no es. No es. La, desconocido. ¿Qué hizo cuando fue la presidenta? ¿Qué era cuando era presidenta? ¿Qué hizo? ¿No se aseguró usted la pega en la alcaldía? ¿No se aseguró en la pelea? Escúcheme. ¿Eso no se aseguró que usted con la señora de Cire Bravo? ¿Qué vendido, profe? Es un vendido. Eso yo le digo a usted. Es un vendido. Usted es un vendido. Queremos nivelarlo, fíjese, porque está inclinado. Entonces, aprovechando la misma corriente de agua y con esa excavadora le estamos debilitando el terreno para que la alcantarilla se asiente horizontalmente y poder rellenar y habilitarlo este tramo como era antes para poder dejarnos construir el puente grande paralelo que va por ahí al lado. Ya, en eso estamos, pero queremos habilitar este primero. ¿Qué tiempo más o menos se va a demorar? No sé, pues vamos a ver lo que nos permita el agua, ¿no? Y los trabajos que se están haciendo. Puede ser que hasta las 12 ceda eso, puede ser que hasta la tarde o mañana. Pero eso es lo que queremos, habilitar primero este plata. Porque es lo que pide la gente, rellenarlo y dejar un paso para movilidades, para camiones, para motos, para personas. Y el día lunes, martes, yo voy a llamar a una conferencia para mostrar el proyecto definitivo que une esa avenida que viene, cruza al frente y va con el pavimento para allá, como está previsto. Los vecinos están preocupados porque ellos no pueden pasar, pues este era el único cruce que tenían en toda la zona. Fíjense, había otro puente que lo utilizaba Zaguapá cuando el canal era pequeño. Ya se deshizo porque esto se ha convertido en un gran caudal, en un gran cauce natural, que es el que tenemos que proteger y revestir para que no siga erosionándose, si no va a tumbar hasta la línea férrea y las casas más. Si están sonriendo, vengan, saca adelante para que no sonrían. Pero hombre, no vale la pena. Me enojo porque alcahuetean, presionan y después están riéndose. Entonces comunico a los vecinos que este puente no sirve más. Está de más tratar de arreglarlo. No tiene solución. Está el ingeniero Forero, que siempre habló de otro puente. Entonces, tiene razón. Porque este no sirve. Nosotros teníamos puros charlas de peluqueros, leyendo los periódicos que jamás investigan un poco más para decir a la gente la realidad. Y yo leí periódicos y no saqué nada de leer los periódicos. Por eso, para no seguir hablando estupideces, hemos venido a ver la realidad de la obra. Este puente no se levanta más, está muerto. ¿Sí? Y nosotros vamos a dar una solución, siempre pensando en la rapidez, para hacer otro puente. Yo no lo tumbé el puente, no lo construí. Nadie vio nada y el pobre se cayó. Y así no tiene remedio. No es que está el brazo roto ni la pierna, está todo hecho pomada. Es todo, vecinos queridos. Vinimos nada más que a ver con nuestros ojos el puente caído. Y había sido más grave de lo que... Uno sueña con que este puente se podía componer, yo, confieso, padre. Pero no es así. Yo confieso ante ustedes, hermanos, que he pecado gravemente de pensamiento, palabra y omisión. Yo confieso que yo era el sostenedor frente al ingeniero Landívar, él también buscándole cómo rápidamente arreglar este puente. Ahorita, y me han dejado, no me han dado pelota. Yo dije, desde un nivel aquí y otro al frente, se pueden hacer una plataforma de madera.
apoyando en el puente caído, con sendas vigas articuladas, de manera de hacer un pasaje de madera encima de este puente, apoyado en este puente. Eso lo seguiremos analizando si es que no encontramos la solución rápida de la empresa que venga y lo haga de nuevo. ¿Ya? ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Hay que cantarle a este puente. El alcalde está feliz con la visita, por estar con ustedes, con la prensa, para explicarle que aquí no le echemos la culpa a nadie. El puente está caído y está roto. A las personas que son impasables por antipáticas les dicen puente roto. Acá, en la cultura popular, así hay, ¿no? Puente roto. ¿Y por qué dicen puente roto? Nadie lo puede pasar. ¿Y por aquí dónde se va este camino? A Luján, con esta Luján. La Pampa de la Isla. Esta es la continuación del canal Cotoca, alcalde, que viene de la ciudad. Esta es la que sigue. ¿Este es el canal Cotoca? Este es el que viene de allá del segundo anillo, por el canal Cotoca, digo. Me suena ese nombre, diga usted, que yo lo construí. Fue el primero, ¿no? Sí.